¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Macías Matemáticas, otra clase más. Bueno, pues hoy vamos a enseñarles cómo graficar soluciones de desigualdades compuestas, ¿sí? How graph solution to compound inequalities. Y tenemos este primer problema, ¿verdad? Tenemos este problema. Primero hay que resolverlo, ¿verdad? Y luego graficarlo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues ustedes ya saben, ponemos aquí la f menor o igual que 5 menos 9, ¿verdad? Entonces f va a ser igual, menor o igual que menos 4, ¿verdad? Aquí está la solución de este. O también acá, bueno, pues tenemos f plus 19 greater or equals 19. Next step, f is going to be greater or equals 19 minus 19, right? F va a ser igual o más bien mayor o igual que 19 menos 19. F es mayor o igual que 0. ¿Ok? Aquí está. Entonces es OR en este caso. Vamos a graficar ahora sí la solución. Vamos a graficar este problemita. Y nos quedaría de qué manera, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Bueno, pues tenemos aquí. Vamos a poner aquí menos 5, menos 4. 6, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, con eso es suficiente. Ahora vamos a ver, los valores de la f están en menos 4, ¿verdad? Menos 4 aquí, vamos a ponerlo, ¿verdad? Son menores o iguales que, menores o iguales que vamos a hacer con el circulito, lo vamos a rellenar, ¿sí? Es full aquí. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿verdad? La gráfica, ¿sí? Así sería. La f, del otro lado, dice que f es mayor o igual que 0. F is greater or equals than 0. So, right here, 0. Llenamos y hacia allá. Todos los valores de la f van a estar hacia aquí, ¿verdad? Ya mayores o iguales que 0. Ahí está ese caso. Vamos a ver otro caso. Este sería el número 1. Número 2, vamos a ver otro caso. 2. Vamos a anotar un problemita ahí. Vamos a poner 11, fíjense bien, 11. 11y. No, vamos a mayor que y. ¿Sí? 11 mayor que y y y menos 1. ¿Sí? Y menos 1. También y menos 1 mayor que 6. ¿Ah? Entonces, inmediatamente vamos a ver que el caso va a ser AND. ¿Ah? Este fue OR. ¿Ah? Entonces, lo vamos a resolver primero. Resolvemos primero. Entonces, vamos a resolver este caso así, o no sé cómo vaya a quedar, pero bueno, va a ser aquí, nos queda el signo mayor aquí. Y la Y la vamos a dejar sola. Este 1 está aquí, ¿qué está haciendo? Está restando, lo vamos a pasar del otro lado a sumar. Entonces sería 11 más 1, ¿verdad? Luego, del otro lado, ¿cómo nos quedaría la Y? Bueno, la Y va a ser aquí. Este va a ser aquí, bueno, lo vamos a dejar aquí de este lado, vamos a ponerle 12 mayor que y. En el otro lado, la y, o sea, aquí AND, vamos a ver si funciona AND. Y minus 1 greater than 6, y menos 1 mayor que 6. Y nos queda aquí la Y, en el siguiente paso, Y mayor que 6, el 1 está restando, va a pasar a sumar más 1, Y es greater than 7, okay. Es mayor que 7, ¿verdad? Ahora la gráfica, ¿cómo nos quedaría la grafiquita? Vamos a ver la gráfica, aquí vamos a hacer la grafiquita, vamos a poner aquí abajo la gráfica, ¿verdad? La vamos a hacer así. Esta grafiquita y vamos a darle valores de dice aquí de 7 y 12, bueno, pues aquí vamos a poner 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y 12, ¿verdad? 13, o uno más, 13, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, dice, fíjense bien, dice que los valores de la Y van a ser menores, sí, o sea, lo vamos a ver, los dos menores, menores que 12, entonces, ¿cómo es a la gráfica? Va a ser open, ¿verdad? Recuerden, porque eso a veces hasta a mí me enreda, ¿no? Es open, cuando es greater o equals, hay que full de circo, ahí está. Luego, la Y va a ser, también van a ser I, ¿verdad? I, aquí, and, vamos a poner and, right? Mayores que 7, entonces aquí 7, ¿verdad? Lo va a ser como dijimos, and, y ahí está el otro ejemplo, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien, ahí está ese problema. Vamos a ver otro problemita más, ya, bueno, un último problema, dos problemas más, que Chihuahua, vamos a ver, aquí, para que nos quede claro este tema. How graph solution to compound inequalities, cómo graficar soluciones de desigualdades compuestas. Entonces, tenemos aquí otro caso. Vamos a anotar H menor que 20, greater or equals negative 2, or H plus 1 less than 7. Ok, entonces ahí está ese problema. Vamos a resolverlo en esta parte de acá. Entonces tenemos aquí la H mayor o igual que menos 2 más 20, ¿verdad? Porque está restando, pasa a sumar. Entonces H va a ser mayor o igual que 18, ¿sí? O también, pues vamos a ver aquí que va a ser la H menor que 7 menos 1, ¿verdad? Porque el 1 está ahí. ¿Qué está haciendo el 1? Ahí está sumando, lo vamos a restar y entonces vamos a tener aquí a H menor que 6, H less than 6. Aquí está. Entonces, si hacemos nuestra grafiquita, vamos a hacer nuestra grafiquita. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Estamos del 6. Aquí vamos a utilizar otro marcador. Este marcador. Vamos a usar este marcadorcito. Coffee color. Entonces, vamos a partir de 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, está un poco abierta. Bueno, entonces, unos valores van a ser de la H menores que 6. Menores que 6. ¿Dónde está el 6? Y luego es menor en nada más. Menor que 6. Aquí está, van a ser menores que 6, ¿verdad? O también los valores de H van a ser mayores o iguales que 18. Aquí tenemos 18. ¿Cómo va a ser el circulito? Mayor o igual, dijimos, este lo vamos a llenar así. Y va a ser mayor o igual, ¿verdad? Ahí está. ¿Correcto? Bueno, ahí está ese tercer problema. Vamos a ver otro. Un último caso ya, el 4, problema, cómo resolver. Vamos, primero resolvemos el problema y luego ya los graficamos. Vamos a anotar este problema, a ver qué tal. Menos 8, menor que Y, menos 13, ¿sí? Menor o igual que menos 1. Ahí está el problema, ¿verdad? Vamos a resolverlo un poco ahí, utilizando otros colores. Entonces, decimos que este va a ser I, ¿verdad? O sea, AND.
vamos a utilizar, vemos dónde está la y. Entonces, vamos a resolver aquí, de este lado, tenemos menos 8, el 13 es menos, aquí va a ser más 13, ¿verdad? Y ponemos el signo allí, ¿verdad? Luego, del otro lado, tenemos acá y, vamos a hacerlo, and y less than or equals negative 1 plus 13. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Menos 8 más 13. ¿A cuánto es equivalente? Menos 8 menos 8 más 13 es igual a 5. ¿Verdad? 5, sí, 5 igual. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí va a ser less than or equals 12. ¿Verdad? Aquí está el and. Ahí está. Así quedaría, ¿verdad? Entonces, o lo ponemos pues como debe de ser, ¿verdad? Vamos a juntarlo aquí. Vamos a resolver ya la y. La y, ¿verdad? La y es greater than 5. And less or equals 12. ¿Sí? Aquí está la solución. Y vamos a graficarlo. Vamos a hacer la grafiquita. Esperemos aquí haya espacio para hacer la gráfica. Y graficamos aquí. Vamos a ver qué valores le vamos a dar ahí. Vamos al 5 y el 12. Bueno, pues vamos a poner aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Tenemos que la Y es mayor que 5. Mayor que 5. Aquí está, mayor, ¿verdad? Entonces, este es nada más open. ¿Verdad? Luego dice que es menor o igual que 12. Menor o igual que 12. Less or equals 12. Ahí está, entonces, como es and, ¿verdad? Desde aquí dijimos es and, esto que nos quedaría, esta gráfica nos quedaría de esta manera, this way, alright. Ahí está, entonces, concluido más o menos la explicación ahí que tenemos, cómo resolver las soluciones, cómo graficar soluciones de desigualdades compuestas, how graph solution to compound inequalities. Ahí están con esos ejemplos de manera muy práctica y muy precisa, la gráfica de las soluciones de esas desigualdades compuestas. Así que gracias, nos vemos en el próximo tema.